Tenemos información con Grecia Pimentel, te escuchamos. Muy buenos días. En torno a la inauguración de un moderno local del CISOL en Lince, situado en la avenida Canevaro, conversamos con la presidenta del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, Zarela Solís. Bienvenida a Radio Exitosa, muy buenos días. ¿Qué ventajas van a encontrar los pacientes al atenderse en este nuevo local? Sí, muy buenos días. Efectivamente, en el día de hoy estamos inaugurando CISOL Lince, que queda aquí en Canevaro 550, en donde, como usted ha podido comprobar, estamos visitando este espacio donde hay especialidades médico-quirúrgicas, odontología, imagenología. Vamos a tener la historia clínica electrónica y también medicamentos genéricos de muy buena calidad y a bajos precios. Quisiera recordar también que atendemos pacientes del Seguro Integral de Salud. ¿Qué se está haciendo para mejorar las condiciones en las que se atienden los pacientes en vista de que continúan aún establecimientos de salud de CISOL que cuentan con esos contenedores de metal? Bueno, estamos yendo efectivamente. Primero eran las historias clínicas, ya hoy tenemos historias clínicas electrónicas que se van a ir implementando en todos los espacios. Y respecto a los containers, hay un programa en el cual vamos a ir trasladándolos algunos a espacios debidamente adecuados, infraestructura que requiere la población. Ya en el Cusco, en la gestión del doctor Oscar Ugarte Ubius, se ha comprado una moderna infraestructura y nuestros pacientes del Cusco ya están disfrutando de estos espacios. Igualmente sigue Acho, que vamos a mudar a un espacio de 10.000 metros cuadrados, cedido con la municipalidad del RIMAC, y posteriormente tenemos a Comas, que va a pasar a un espacio transferido por Serpar, también bastante amplio, y vamos a dejar evidentemente gradualmente los containers. Pero quisiera aclarar que, si bien es cierto son containers, pero son containers muy ambientados para la atención también de los pacientes, ¿no? Las declaraciones de Zarela Solís, presidenta del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, aquí desde el INSE, informó Grecia Pimentel para Radio Éxito.